Buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero semanal Alcaldía de Guaranda Informa, un espacio municipal para conocer a profundidad las actividades desarrolladas por el alcalde de Guaranda, Medardo Chimbolema, y su equipo de trabajo. El alcalde de Guaranda, Medardo Chimbolema, recibió 20.000 mascarillas de bioseguridad como parte del convenio de cooperación amistosa entre las ciudades de Weifang y Guaranda. Esta donación es parte de las acciones emprendidas por la República Popular China en pro del control, mitigación y erradicación de los índices de contagio de COVID-19 en el cantón Guaranda. Guaranda recibe 20.000 mascarillas de bioseguridad. El alcalde de Guaranda, Medardo Chimbolema, recibió por parte de la República Popular China la donación de 20.000 mascarillas de bioseguridad para prevención y control de COVID-19 en el cantón. Esta donación forma parte de las acciones emprendidas por la ciudad de Weifang dentro del convenio de cooperación amistosa entre las dos ciudades. El hermanamiento con la ciudad de Weifang inició el 11 de septiembre de 2020 con la firma de convenio de cooperación amistosa entre los alcaldes de Weifang, Tian Qingjing, y Guaranda, Medardo Chimbolema, quienes tras un análisis respecto al incremento de contagios de COVID-19 en el país y específicamente en Guaranda, resolvieron establecer vínculos de trabajo para el intercambio de conocimientos en protocolos, procedimientos y medidas de bioseguridad para el control de coronavirus, así como en el impulso y desarrollo económico, tecnológico y cultural de ambas ciudades. Tu salud está en tus manos. Alcaldía de Guaranda. Además, la exposición artística Carnaval, Expresión de Culturas, Tradición y Prevención concluyó con el desarrollo de actividades culturales de impulso y valoración a manifestaciones artísticas como la danza y la música. La exposición convocó a artistas y artesanos del GAT San Antonio de Ibarra, con quienes el alcalde de Guaranda articuló un plan de impulso a la gestión cultural. Exposición escultórica abre las puertas a la gestión cultural. La exposición artística Carnaval, Expresión de Culturas, Tradición y Prevención, en donde artistas y artesanos de San Antonio de Ibarra presentaron obras pictóricas y escultóricas como parte del convenio de cooperación para el impulso a la gestión de la cultura entre el GAT San Antonio de Ibarra y Guaranda, abre las puertas para el desarrollo de actividades culturales en beneficio de la ciudadanía. Durante 10 días de exposición, ciudadanos del cantón y la provincia recorrieron las instalaciones del Centro Cultural Josefina Barba, antiguo Hospital Corazón de Jesús, en donde se presentaron cerca de 100 obras elaboradas por artistas de San Antonio de Ibarra. La exposición escultórica convocó a artistas ganadores de concursos nacionales e internacionales de escultura y abrió las puertas al intercambio de conocimientos e impulso a la gestión cultural. En este marco, el municipio de Guaranda prevé el desarrollo de jornadas de cine con contenido educativo, los mismos que entrarán en marcha a mediados del mes de marzo. Alcaldía de Guaranda, tu salud está en tus manos. Y la construcción del nuevo mercado mayorista de Guaranda inició con la remoción de tierras en el área donde se asentará la plataforma principal. El nuevo mercado mayorista de Guaranda es una de las obras emblemáticas de la administración del alcalde Medardo Chimbolema y beneficiará a cerca de 120.000 ciudadanos del cantón y la provincia. Inicia la construcción del nuevo mercado mayorista de Guaranda. Tras un proceso de adjudicación, expropiación y legalización de los terrenos en donde se asentará el nuevo mercado mayorista de Guaranda, el alcalde Medardo Chimbolema, junto con el personal de la Dirección Municipal de Obras Públicas y la empresa constructora ganadora, iniciaron la remoción de tierras para la construcción de la plataforma principal. El nuevo mercado mayorista de Guaranda contará con 328 módulos cubiertos para comercialización, 174 módulos abiertos, bodegas de abasto y maduración, zona de pesaje y de lavado, áreas de servicio administrativo y sanitario, guardería infantil y parqueaderos. Además, la obra cumple con los ejes de equidad, interculturalidad, paridad e inclusión, gracias a la construcción de un espacio eficiente, ordenado y equitativo de comercialización e intercambio de productos. El nuevo mercado mayorista de Guaranda tendrá una extensión de 40.000 metros cuadrados y se ejecutará con un presupuesto de $2.492.573. Alcaldía de Guaranda, tu salud está en tus manos. Y más de 200 ciudadanos del cantón han sido beneficiados de los cursos de capacitación y formación emprendidos por el municipio de Guaranda a través de Acción Social Municipal. Estos cursos se entregan de manera totalmente gratuita y tienen por objetivo abrir nuevas oportunidades laborales a través del fortalecimiento de conocimientos y habilidades.
talleres de formación en oficios benefician a más de 200 personas. Más de 200 ciudadanos del cantón han sido beneficiados con los cursos de formación en panadería, repostería, peluquería, corte y confección y bordado, entregados por el municipio de Guaranda como parte del proyecto de acción social municipal Aprende y Emprende. Son 12 cursos de formación en oficios que permiten a la ciudadanía desarrollar habilidades que abran las oportunidades de alcanzar nuevas fuentes de trabajo, desde el desarrollo de pequeños y medianos emprendimientos. Nuestra finalidad es, sobre todo, generar la participación de la mujer como un ente activo para el desarrollo no solamente en el ámbito económico, sino en el desarrollo del ser humano. Los servicios de capacitación y formación continua se entregan de manera totalmente gratuita y priorizan sobre todo a mujeres víctimas de violencia de género, a fin de potenciar habilidades que les permiten encontrar independencia económica y laboral, desde la capacitación en administración y manejo de la economía hasta temas específicos del taller. Alcaldía de Guaranda, tu salud está en tus manos. Mientras que, en lo que va del año, 720 automotores fueron matriculados en la Unidad Municipal de Tránsito. La ciudadanía interesada en este servicio puede agendar su cita vía telefónica a través de los números de atención al usuario registrados en la página web www.guaranda.gov.es a fin de determinar la hora, fecha y lugar de inspección. Matriculación vehicular avanza con éxito. Desde el mes de febrero, la Unidad Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial inició con las jornadas de matriculación vehicular para los automotores con placas finalizadas en dígito 1. El certificado de la revisión técnica vehicular es un requisito fundamental que avala la circulación de los automotores en la ciudad y se realiza cada año conforme el número de placa de cada vehículo. En lo que va del mes, se han matriculado 720 vehículos a través de los servicios de atención domiciliaria, institucional y servicio general. El pago de este tributo tiene por objetivo verificar el estado mecánico y legal del automotor, a fin de garantizar la seguridad peatonal y vial del cantón. Tu salud está en tus manos. Alcaldía de Guaranda. Y la parroquia de Simiatu cuenta con una nueva arteria vial que conectará las comunidades de Puenevata con Cachapamba. Esta obra de conectividad tiene una extensión de 17 kilómetros y permitirá abrir facilidades de intercambio de productos y movilidad. Puenevata cuenta con nueva vía de conectividad. El alcalde Medardo Chimbolema, junto a ciudadanos de Simiatu, iniciaron con los trabajos de conformación de subbase y base en el tramo vial que conecta la comunidad de Puenevata con Cachapamba en Simiatu. Visto esta necesidad a favor del pueblo Simiatu y a favor de todos los que pasen por aquí, de los que son y de los que no son, pues yo les auguro, pues, digamos, toda la bendición de Dios. Así como hemos pedido permiso a la Pachamama, así también le pedimos permiso a Dios, porque realmente bendiga esta obra que es a favor de la comunidad. Y a la vez agradecer a nuestro señor alcalde y a los señores concejales por haber de este proyecto que vamos mucho, hemos pensado, hemos soñado. Hoy tenemos una realidad. Yo agradezco de todo corazón a nuestras autoridades que tengan ese bien y en beneficio de un pueblo distinto. Muchísimas gracias a nombre de la Fundación Unacunap. Esta labor se realiza en cumplimiento de los pedidos ciudadanos para la ejecución de obras de conectividad vial y reactivación económica local. Hoy estamos aquí para mejorar entre la coordinación, entre las autoridades, y así es que aquí está el compañero Medardo. Yo siempre he dicho, en cualquier momento, en donde quiera que estése, ese es el alcalde que quiere trabajar. Y estamos trabajando en beneficio del pueblo, siempre con la gente del campo y sector rural. Aunque diga muchos que no hacen nada, pero aquí estamos, compañeros, las obras grandes. Donde quieran, no llegamos a cada una de las casas, no vamos a llegar a cada una de las familias. Pero sí va a quedar unas obras de neumáticos plantadas para Simiatu. Así es que de mi parte, estoy muy contento y seguiremos esa colaboración de las comunidades, sumando día en día, porque de aquí inicia este trabajo hasta terminar lo que es la base, su base y colocación de las canterillas, a nombre del gobierno parroquial y compañero alcalde del municipio. La obra inicia desde la loma de Puenevata y tiene una longitud de 17 kilómetros.
El proyecto vial de este sector consiste en la colocación de la carpeta asfáltica, que se realizará gracias al convenio de cooperación interinstitucional entre la Prefectura de Bolívar, la Junta Parroquial de Simiatu y el municipio de Guaranda. Nosotros como gobierno municipal tenemos que colocar lo que es la subbase y es la base, o sea, tenemos que descalificar si es que es posible esta vía que está, el tiempo que sea necesario lo vamos a dedicar acá. Y cuando ya esté completado por nuestra parte, vamos a pedir que ya también cumpla con este convenio, que por mi parte no falte, por mi parte siempre en la predisposición. Así es que quiero agradecer por esa bendición y decir que me siento muy contento y este trabajo no vamos a parar, compañeros. ¡Que viva Simiatu! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Tumuragua! Muchas gracias, compañeros. Alcaldía de Guaranda, tu salud está en tus manos. Finalmente, 1,000 plantas ornamentales se sembraron en 5 sectores de la ciudad. Estas acciones se desarrollan en el marco de la campaña Guaranda Ciudad Verde, que se enfoca en la siembra, forestación y reforestación del cantón a fin de impulsar en la ciudadanía una conciencia de cuidado y conservación del medio ambiente. 1,000 plantas ornamentales se siembran en Guaranda. Como parte del proyecto Guaranda Ciudad Verde, la Dirección Municipal de Gestión Ambiental realizó la siembra de 1,000 plantas ornamentales en los sectores Primero de Mayo, Mercado 24 de Mayo, Avenida Convención de 1884, Parque 9 de Octubre, Parque Los Leones y Centro Cultural Josefina Barba. Hasta la fecha, la Alcaldía de Guaranda, con Luis Medardo Chimbolema a la cabeza, ha sembrado 61,000 árboles nativos en las comunas, comunidades, cabeceras parroquiales y zonas urbanas de la ciudad, con el objetivo de impulsar el desarrollo de una conciencia de cuidado medioambiental y garantizar la conservación de las fuentes de agua, como los páramos y quebradas. Tu salud está en tus manos. Alcaldía de Guaranda. Esta fue la información municipal más destacada desarrollada durante la semana del 15 de febrero. Recuerde que la emergencia sanitaria no ha finalizado y que su salud y la de la ciudadanía está en sus manos. No olvide usar mascarilla, lavar continuamente sus manos y mantener distancia social de al menos 1,5 metros entre personas. Hasta una siguiente emisión.